siempre agradecer a los medios de comunicación vuestra presencia. Estamos aquí, nos hemos citado para presentar la nueva edición del Trofeo Ciudad de Pozo Blanco Memorias Juan Sepúlveda, que en esta ocasión es la 13ª edición del trofeo y la 14ª edición del Memorial Juan Sepúlveda. En esta ocasión, bueno, decir que es un trofeo histórico, que hay que saber que es uno de los más importantes de la provincia, que por este torneo han pasado equipos como Rayo Vallecano, el Córdoba Club de Fútbol, Cádiz, Atlético Madrileño, Extremadura, en fin, tiene un elenco de muy buenos equipos, ¿no? Este año nos visita el filial del Córdoba, el Córdoba B, recién ascendido a Segunda División B, y evidentemente nuestro Club Deportivo Pozo Blanco, ¿no? Que como aspecto fundamental, pues, que militará este año en una categoría nueva, en la división de honor senior, que es un equipo nuevo, que ha hecho, creo que, muy grandes fichajes, que el pasado jueves hizo el partido de presentación en la Peña, el Trofeo Peña Real Madrid, en el cual nos dejó un muy buen sabor de boca, y, en fin, tiene todos los ingredientes para que sea un bonito espectáculo y un buen partido y podamos disfrutar de él, ¿no? Antes de nada, agradecer a los medios de comunicación que están aquí presentes un año más, ¿no? La 33 edición, creo, ya del torneo, da muestras del ánimo de colaboración siempre que el Ayuntamiento ha tenido con el Club Deportivo Pozo Blanco cada vez que se ha necesitado, sobre todo en el tema en todos los aspectos y particularmente un año más en la organización de este torneo, ¿no? Como bien decía Pedro, bueno, pues viene el Córdoba B, un equipo de Segunda B, que a excepción del Córdoba Grande, pues es el equipo referente en la provincia y uno de los equipos más atractivos que podíamos traer a la organización, a la presente edición del torneo, ¿no? Bueno, nosotros lo que esperamos es que el equipo dé una buena imagen, ya el segundo partido de rodaje de la presente temporada. En principio, creo que se ha hecho un equipo para competitivo, ¿no? Para esta temporada que entramos, con una base ya consolidada de gente de aquí del pueblo y una serie de refuerzos que vienen, en principio, todo habrá que verlo, ¿no? Pero vienen a mejorar lo que ya existía, ¿no? Una temporada especialmente atractiva por en el sentido de que es una categoría nueva con equipos, con los mejores equipos de los grupos de Cádiz, Huelva, Sevilla y Córdoba, y bueno, y un aliciente más para ver en el presente torneo, pues ver dos equipos que parten con un montón de ilusiones y expectativas en la presente temporada. Yo solamente agradecer a los aficionados que asistan, animarles a que asistan y disfruten de un buen espectáculo deportivo, y una vez más, muchas gracias más por haber sacado adelante al Ayuntamiento la edición de un nuevo torneo. Simplemente volver a recalcar que 33 ediciones son muchas ediciones, que demuestra la solera que este torneo tiene durante tantos y tantos años, así que yo en primer lugar quiero agradecerle a todas las personas que a lo largo de la historia de este torneo han hecho posible que año tras año se siga celebrando. Darle las gracias sobre todo a la Concejalía de Deportes, especialmente este año, por el esfuerzo que han hecho para que el torneo pues tenga un nivel como el que esta mañana presentamos aquí. La verdad que el Córdoba B, no creo que haya otro equipo de similar categoría, salvo el grande, como muy bien decía el presidente, dentro de la provincia para que fuera atractivo para este torneo. Igual y podemos ver las caras, no sé si Sedas vendrá a jugar, ¿no? Está un poco lesionado. Y yo, ¿no? Pero bueno, será un bonito espectáculo para los ciudadanos, para poder ver las futuras promesas de los jugadores del Córdoba Club de Fútbol, que seguramente que estarán en primeros equipos muy, muy pronto, ¿no? También destacar que es la 14ª edición del Memorial Juan Sepúlveda, que siempre me gusta recordar cuando he tenido la oportunidad de presentar este evento deportivo. Y bueno, ojalá que sirva para que los aficionados del fútbol en Pozo Blanco pues vayan al municipal y puedan disfrutar de este espectáculo deportivo. A mí particularmente
generó una gratísima sorpresa el partido del otro día. Me gustó mucho el Club Deportivo Pozo Blanco, muy serio en cuanto a su planteamiento. Y bueno, en un año en el que todo a priori está en el aire, porque al estar en una categoría nueva que tampoco sabemos cómo va a resultar, pero a priori desde un punto de vista competitivo será muy, muy interesante de seguir, pues ojalá que este partido sirva para que la afición se reencuentre con su equipo y a partir de ahí pues bueno, pues esa unión continúe durante toda la temporada, que estoy completamente seguro que tanto el club como los jugadores van a necesitar muy mucho de que los aficionados al fútbol en Pozo Blanco estén apoyándolos. Así que si este torneo sirve para que sea el inicio de una bonita temporada para el Club Deportivo Pozo Blanco, pues estupendo, ¿no? Y bueno, en esta época del año, a las 9:30 de la noche en el municipal, se está extraordinariamente bien. El campo de fútbol está en unas condiciones óptimas y es ideal para poder disfrutar de este evento deportivo.